En el vídeo que tenemos hoy voy a ayudar a un tocino a conseguir todos los caramelos de Halloween en Brookhaven. Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido. Espero que estéis todos muy preparados. Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo. Ahora sí que sí, empezamos. Bueno gente, estamos en un nuevo servidor, estamos en mi servidor privado y es que Danielito me ha dicho que quiere hablar conmigo. Vale, lo tenemos ya por aquí. Hola Danielito, ¿cómo estás? Espero que estés genial. Hola Loki, bueno, cuéntame, ¿qué te ocurre? ¿Por qué estás aquí? A ver, que dice, necesito ayuda. Vale, ayuda, ¿y para qué necesitas esa ayuda? Necesito conseguir todos los caramelos de Halloween. Vale, pues chicos, tenemos una noticia para Danielito. Le vamos a ayudar a encontrar todos los caramelos. Te voy a ayudar, Danielito, amigo mío. Así que, claro, somos amigos, por eso te ayudo. Así que vamos allá, ¿estás listo? Empezamos. A ver, ¿qué nos dice? Dice que sí, perfecto, pues nos ponemos ya rumbo hacia aquí, ¿vale? Y vamos a empezar, obviamente, con el coche fácil, ¿vale? Con la primera fase, así que vamos a empezar. Le damos clic aquí, dale, por favor, Danielito, y empezamos. Tenemos que atrapar 12 caramelos. Esta fase, el primer coche, es bastante sencillo, así que creo que Danielito lo hará bastante bien. Vale, aquí tenemos el primero, poco a poco. Este vídeo también os puede ayudar a vosotros, aunque ya hice uno encontrando todos los caramelos. Lo tenéis por el canal. Vale, ya tenemos por aquí 3, vale, vamos avanzando. Es que el primer nivel es demasiado sencillo, menos mal, luego ya se complica bastante, ¿eh? Vale, 5, aquí tenemos el sexto, que no se te olvide, por favor, amiguito del alma. Aquí tenemos el séptimo, vamos, sígueme por aquí. Octavo, ya solo no hace falta 4 más. Aquí tenemos el noveno, bien. Décimo, por aquí, y solo hacen falta 2 para conseguir el primer coche, vale. Aquí tenemos el número 11 y el número 12. Bien, chicos, ya tenemos desbloqueado el primer vehículo. Vamos a ver, Danielito, primer coche, a ver, muéstranoslo. Vale, ahí lo tenemos, el coche de calabaza. Muy fachero, la verdad. Vale, bien, a ver, Danielito, tenemos el primer coche. Ahora vamos ya a por el nivel medium. Vamos, vamos, vamos a la zona donde están aquí todos los coches, aquí para activar los caramelos, y vamos a darle al medium, nivel medio. Vamos allá, tenemos 20, vale, aquí tenemos el primero, genial. El segundo tenemos aquí arriba de la fuente, vale, bien, ya tenemos 2, poco a poco y tranquilamente. Yo te recomiendo sacar la bici, vale, Danielito, para ir mucho más rápido. Vale, tenemos el tercero por aquí. Y vale, 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 por aquí tenemos más, ¿eh? Así que sígueme. Tenemos aquí el número 4, delante de aquí de esta entrada. También por aquí tenemos el quinto. La verdad es que el medio va rodeando todos, todas estas partes del mapa, ¿vale? Sexto, séptimo por aquí. Bien, es bastante sencillo también este. No te pierdas, por favor, amigo, porque aún quedan bastantes por pillar. Es que este vídeo va a ser un poco largo, ¿eh? A ver, largo para nosotros grabarlo, porque tenemos que pillar todos los caramelos, pero yo lo resumiré lo que más pueda. Vale, por aquí tenemos ya el décimo, aquí está el número 11, bien, bien, están bastante agrupados por aquí. Número 12, aquí en la guardería el 13, perfecto. Vamos, vamos, que ya queda muy poco para obtener el segundo coche. Vale, aquí debajo del tobogán de la piscina tenemos el número 14, vale, vamos, 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 aquí tenemos el número 15, ya solo hace falta 5 más para desbloquear el segundo coche. Bien, Danielitos, tú sigue siguiéndome, no te pierdas, por favor. Número 17, vale, 18, tenemos el 19 por aquí y solo hace falta 1. A ver, y míralo, Danielito lo ha conseguido ya, perfecto. Pues tenemos aquí ya los 20 y hemos desbloqueado el segundo coche. A ver, sácalo, por favor, Danielito, y míralo, qué coche más épico, este no está mal. Saca fuego por los lados, obviamente porque va muy rápido. Vale, bien, pero ya se pone interesante la cosa. Vamos ya, ¿estás listo para el nivel hard, el nivel difícil? Dice que sí, pues vamos a ello. Bien, chicos, vamos a activarlo y empezamos con la búsqueda de los 25 caramelos. Vale, el primero creo recordar que estaba por aquí.
en la zona del metro. Vale, ya lo tenemos, aquí está. Número 1, esto empieza ya. Vamos a pillar la bici para ir más rápido. Sacamos escalera y aquí tenemos el segundo. Perfecto, vamos, salta, amigo, y lo pillas. Genial, vale, vamos a ir por esta zona porque aquí creo que hay varios. Vamos, sígueme, por favor. Vale, tenemos aquí este de al lado que está aquí detrás de este árbol. Genial, el número 3, el tercer caramelo. Y el cuarto lo tenemos aquí detrás de la iglesia. Perfecto, vale, poco a poco, de uno en uno. Aquí saltamos y ahí tenemos el otro. A ver si he saltado aquí, vale, sí, nos está siguiendo. Perfecto, número 5 lo tenemos aquí exactamente. Y seguimos avanzando, vale. Hay otro aquí en esta esquina de la comisaría. Bien, chicos, como digo, este vídeo os puede servir, pero en el canal tenéis otro donde encuentro todos los caramelos. Vale, a ver, aquí tenemos... Mira, espérate, que se nos olvidaba este. Séptimo por aquí. Luego en el cementerio tenemos el octavo. Aquí dentro entramos. Perfecto. Y nos lo llevamos y seguimos avanzando. Vamos a subir al hospital. Por aquí tenemos el siguiente. Sacamos escalera y subimos por aquí. Listo. Ahora seguimos subiendo. Y en esta zona tenemos el número 9. El noveno. Vale, a ver, Danielito, te has perdido. No sé dónde estás. Bueno, yo lo voy pillando. Ah, vale, está ahí. Qué susto. Pensaba que te habías perdido. Vamos aquí recto al lado de el ayuntamiento. Tenemos dos. Tenemos este por aquí, el número 10. Perfecto. Y al otro lado tenemos el siguiente. Aquí está escondido. Vale, bien. Vamos, vamos, vamos. Estamos yendo bastante bien, ¿eh? A ver, aquí tendríamos, creo que otro. Sí, aquí al lado de la escuela, al lado del campo de fútbol. Ven por aquí. Tenemos el número 12. Y creo que encima de la escuela tenemos otro. Sí, hay que hacer un poco de parkour. Así que pillamos la bici, vamos, saltamos por aquí. Vale, no te caigas, Loki, por favor. Y avanzamos aquí encima de la escuela. Vamos, Danielito, ¿dónde estás? Vale, no te caigas, por favor. Vamos a ver cómo lo hace. Ojo, ojo, que es un pro del parkour también, Buena, vale, llegas aquí a la escuela. Y aquí tenemos el número 13. Vale, bien, ahí está, vamos por la mitad prácticamente. Aquí tenemos el 14 en otra zona de metro. Muy bien, para este tenemos que colocar escalera encima del dentista. Número 15. Y en la zona de la piscina tenemos bastantes, tenemos dos. Así que vamos a ello, tenemos uno en el trampolín y otro en el tobogán. Así que vale, divertidos estos de pillar. Pillamos el primero de aquí, genial. Saltamos y tenemos el número 16. Y ahora nos subimos al tobogán y pillamos el número 17, no es tiramos por aquí, perfecto. Y justo al lado del banco ya tendríamos otro, que me acuerdo, sí, me acuerdo perfectamente cuando los pillé en ese vídeo. Vale, bien, tenemos aquí el número 18. Genial, aquí tenemos el 19, ojo chicos, que ya queda muy poco para desbloquear el tercer coche, aquí me acuerdo que había otro, sí, al lado de lo de Coca-Cola. Perfecto, tenemos número 20, aquí detrás del cartel del aeropuerto, número 21, ya nos queda muy poco. Número 22, aquí al lado de la gasolinera de la tienda. Perfecto, a ver, vamos a ver dónde están los siguientes. Madre mía, estoy un poco ciego, se me olvidaba este. Muy bien, Danielito, este lo ha visto él, qué crack. Vale, número 23, y los siguientes los tenemos por aquí, número 24 en el árbol, perfecto, y el siguiente en la canasta, el último para desbloquear el tercer coche. Ahí está, se mete Danielito y me meto yo. Ya lo tenemos, coche desbloqueado, vehículo desbloqueado. Vamos a verlo. Mira, Danielito, cómo lo saca. Buah, qué tremendo carro, Este también me gusta mucho. Muy buena, encima lanza como un fuego color morado. Vale, pero ahora ya se viene lo épico. Se viene el siguiente nivel, el extremo, se va a complicar. Así que vamos a ello, vamos a activarlo. Lo tenemos por aquí y nos ponemos con el siguiente nivel. Dale, extremo. Bien, chicos, ha pasado un buen rato y lo hemos conseguido. Obviamente no voy a poner todos porque si no nos volvemos muy locos. Así que cuarto coche, coche extremo. Buena, buena, buena. Muy grande este, es enorme. Y ahora sí que sí, nos vamos a encontrar pues el último, el insano. Este, la verdad es que nos va a costar bastante. Así que voy a cortar el vídeo porque nos vamos a volver un poco locos. Vale, chicos, lo hemos conseguido después de media hora o más buscando caramelos. Danielito ha desbloqueado el coche insano. Vale,
Vale, ahí lo tenemos, coche súper épico. Bien, bien, ya tienes todos los coches, todos los caramelos de Halloween. Muy buena, ¿cuál te gusta más? Dice que este, sí, normal. Es que este coche es súper épico. Gracias por la ayuda, Loki. Gracias a ti por estar aquí, la verdad es que eres un crack. A mí me encanta ayudar a todo el mundo. Bueno, ¿quieres una carrera ahora? Vale, sí, dice que sí. Perfecto, pues saca el coche que quieras de Halloween. Seguro que sacas el último, ¿verdad? Sí, lo sabía. Vale, pues yo voy a sacar el extremo, este aquí, el super gigante. Nos subimos a él y que empiece la carrera hasta la playa. 3, 2, 1, ya activamos la super velocidad. Hay que ganar a nuestro amigo Danielito. Vamos, vamos, vamos. También corre bastante su coche, ¿eh? Pero nosotros conocemos las carreteras y llegamos antes que él. Buena, buena, tremenda carrera. Cuidado, no revientes el coche, que nos ha costado mucho encontrar todos los caramelos. Baile fachero para despedir este pedazo de vídeo, vaya locura. Espero que os haya encantado, si queréis más vídeos como estos, suscribiros al canal, vosotros suscribirse para formar parte del Team Loki. Si no estás, muchas gracias, y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.